Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la Comunidad de Aragón para conocer todo lo que ofrece la bonita y coqueta ciudad de Teruel, la ciudad del amor. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece esta hermosa ciudad. Teruel existe y hay que dar gracias a ello. La capital más pequeña de España es toda una joya arquitectónica. Con poco más de 36.000 habitantes, es una ciudad muy accesible y fácilmente visitable, ya que su importante patrimonio histórico se reúne repartido por su pequeño casco histórico. Y es que la ciudad de Teruel se encuentra plagada de muestras de arquitectura mudéjar que forman parte de la arquitectura mudéjar de Aragón, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1986. Teruel también es conocida como la ciudad del amor, debido a la famosa historia de los amantes de Teruel, los jóvenes Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla, conocido a partir de las recreaciones del teatro barroco como Diego, en la que es la mayor prueba de amor jamás contada. Con un turismo en auge, la ciudad de Teruel es pequeña pero matona, porque a su atractivo histórico y cultural también hay que añadir que es cuna de los dinosaurios en España. ¿Aún no conoces Teruel? Pues acompáñame en esta ruta para conocer a la capital turolense. Mucho antes de la llegada de los árabes a la zona, hubo unos seres que vivieron aquí y que dejaron sus huellas en las piedras. Nos referimos a los dinosaurios, cuyo paso por Teruel y los hallazgos encontrados se pueden visitar en Dinópolis, uno de los parques temáticos más importantes de Aragón. Un parque dedicado a los dinosaurios y a la evolución de la Tierra, además de albergar en sus instalaciones el museo paleontológico más grande de Europa. Una visita obligada tanto si vas con niños como si no, ya que hay actividades y exposiciones adaptadas a todos los públicos. Una de las obras arquitectónicas que caracteriza a la ciudad y que no forma parte de su conjunto mudéjar es el Viaducto Viejo, también denominado Viaducto de Fernando Hue. Construido en 1929 siguiendo un proyecto de los ingenieros Carlos Castell y Fernando Hue, su diseño está inspirado en el acueducto de los Arcos del norte de la ciudad. En la actualidad es una vía peatonal que es transitada por centenares de personas cada día. Durante años fue el segundo viaducto más grande de Europa, con su imponente arco central de 39 metros de luz y sus 34 metros de altura en su punto más alto. Gracias a esta obra se permitió la unión del casco antiguo con el ensanche de la ciudad hacia el sur. Ya en la zona vieja de Teruel hacemos la primera parada en la Plaza de San Juan, una plaza que con los años ha cambiado. Hace tiempo aquí estaba la iglesia de San Juan, la ermita de San Redentor y el castillo del rey Don Pedro. A pesar de que desaparecieron, la bonita plaza cuenta con edificios interesantes. El antiguo Hospital de la Asunción acoge actualmente la Diputación Provincial de Teruel, el Banco de España y el Casino Turolense, aunque quizás el que más destaque sea el Teatro Marín, edificio representativo del estilo neomudéjar de la ciudad. Pasamos a ver uno de los más bellos lugares que posee Teruel, la Escalinata del Óvalo. Esta escalinata de estilo neomudéjar fue construida entre los años 1920 y 1921. Declarada Bien de Interés Cultural desde 2008, a ella se accede a través de una zona jardinada que conecta con el centro de la ciudad, aunque para ello hay que ascender 140 escalones para llegar hasta el Paseo del Óvalo. En el centro de la escalinata hay una fuente donde se puede ver una representación de los amantes de Teruel. Sin duda es uno de los monumentos más fotogénicos de la ciudad. El siguiente destino es la tremendamente bella Torre del Salvador. Este tesoro del siglo XIV muestra en sus muros los elementos ornamentales del mejor mudéjar aragonés que imita la estructura de un minarete almohade. Ubicada en la calle homónima, esta torre pertenece a la Iglesia del Salvador y es visitable desde 1993. La torre alberga en su interior tres salas interiores con exposiciones diferentes para ayudarnos a comprender mejor el arte mudéjar y el campanario. Desde lo alto de la torre no olvides contemplar la ciudad y su entorno gracias a las magníficas vistas que cuenta. Algo diferente con lo que cuenta la ciudad de Teruel es su legado modernista, un nuevo lenguaje arquitectónico que llegó a la ciudad a principios del siglo XX con Pablo Monguió. El arquitecto catalán encontró en la burguesía local de la época el mejor aliado para construir auténticas maravillas como la Casa Ferrán. Ya en la Plaza del Torico podemos ver dos muestras más del modernismo de la ciudad, el edificio La Madrileña y la Casa del Torico, inspirada en la Casa Geo Morera de la ciudad de Barcelona.
La plaza de El Torico es donde la ciudad toma vida. Toda la plaza está porticada, llena de comercios y locales de hostelería, pero llena de bellas fachadas. Todas las casas pertenecían a las familias más adineradas del medievo. El nombre de la plaza se debe a la famosa fuente que la preside, sobre la que se erige un pequeño toro sobre una columna y que representa uno de los iconos de la ciudad. Junto a la plaza se localizan unas escaleras que llevan hasta los aljibes medievales de Teruel, depósitos subterráneos de agua construidos en el siglo XIV para abastecer a la ciudad en los momentos de escasez. Están reformados y se puede ver una pequeña exposición y un audiovisual donde a través de pequeñas historias se puede aprender un poco más de la historia y orígenes de la ciudad. Por las calles cercanas se localiza el conjunto mudéjar más completo de la ciudad, la iglesia y la torre de San Pedro. La nave de la iglesia es sencillamente espectacular, sorprendiendo su capilla barroca rebosante de color y cuyo retablo data del siglo XIV. Además cuenta con un precioso claustro. La torre de San Pedro, la más antigua de la ciudad, está adosada a la iglesia. Fue construida de ladrillo y cerámica incrustada. Esta torre es accesible y se puede subir al campanario y disfrutar así de unas vistas increíbles. Junto al conjunto se sitúa uno de los lugares más turísticos de Teruel, el Mausoleo de los Amantes. Allí se encuentran las momias de los amantes, bajo unas delicadas esculturas de Juan de Ávalos cuyas manos, como su amor imposible, no llegan a tocarse. Se encuentran acompañados de diferentes paneles que nos cuentan la asombrosa historia de amor de la leyenda. ¿Sabías que el mayor templo del mundo dedicado al grupo de música U2 no está en Dublín, sino en Teruel? Se llama Flanagan's y es el único pub irlandés de la ciudad. Situado en una casa señorial del siglo XVII, contiene fotografías, carteles, vinilos, objetos de coleccionista y mucho más en un local que gira en torno al grupo irlandés. A pocos minutos, recorriendo las céntricas calles de la ciudad, se encuentra el Museo Provincial de Teruel. Se trata del conjunto de este tipo más importante de la ciudad y está situado en un edificio del siglo XVI que fue durante años la sede de la comunidad de aldeas de Teruel durante la Edad Media. Es un edificio de piedra de estilo renacentista aragonés que incluye una importante sección etnográfica donde se puede conocer mejor episodios importantes de la ciudad y su estilo de vida, así como con una sección arqueológica cuya joya más importante es el mosaico romano de Calanda, hallado en 1964, que data del siglo III y que es una de las piezas clave de la cultura romana de Aragón. A continuación visitamos otra de las joyas del mudéjar de la ciudad de Teruel, la preciosa Catedral de Santa María de Mediavilla, una de las pocas catedrales construida en su estilo en toda la península ibérica. Fue erigida entre los años 1171 y 1587 con base en una primitiva iglesia románica que se hallaba en el mismo lugar. Esa iglesia fue remodelada a partir del comienzo del siglo XIII hasta transformarse en la estructura que se aprecia hoy, con áreas emblemáticas como su torre, el cimborrio y la techumbre, de estilo mudéjar en madera policromada que cubre toda la nave del monumento con más de 32 metros y que muchos la consideran la Capilla Sixtina del arte mudéjar, con figuras pintadas que nos acercan a cómo se vivía en la ciudad durante la Edad Media. Pasando bajo la torre se llega a otro coqueto rincón de la ciudad, la Recoleta Plaza del Venerable Francés de Aranda, más conocida como Plaza del Obispo. Aquí se localiza el Palacio Episcopal, que alberga en su interior el interesante Museo de Arte Sacro de Teruel, donde es posible recorrer una profusa exhibición de elementos de arte religioso de distintos estilos históricos. Cambiando de rumbo, pasamos por delante del edificio del Ayuntamiento, conocido también como la Casa Consistorial de Valderrobres. El ayuntamiento es otro bonito ejemplo del Renacimiento aragonés. Fue construido en el siglo XVI y merece la pena admirar su bien detallada fachada. El siguiente destino es el bello convento de Santa Clara, ubicado en la Plaza de Cristo Rey. Fundado en el año 1347 por la reina de Aragón, Leonor de Sicilia, fue el único monasterio femenino hasta el siglo XVII, y lugar de acogida para las hijas de las élites locales, ya que resultaba más barato colocarlas en la clausura que pagarles una dote matrimonial. A continuación visitamos otra plaza de la ciudad, la Plaza Pérez Prado. Aquí se encuentra la bonita iglesia de San Martín y su magnífica torre, muy parecida a la Torre del Salvador, pero con la salvedad de que al estar en una zona más despejada se pueden apreciar perfectamente la gran cantidad de detalles que contiene. La Torre de San Martín realmente no es una torre, sino dos, una envolviendo a la otra.
En el espacio entre ambas torres se encuentran las escaleras que dan acceso al campanario. La torre interior es la que alberga las estancias, mientras que la torre exterior es la que presenta toda la decoración. Atravesando su arco, un poco más abajo, daremos con una de las puertas de la ciudad que sigue en pie, la Puerta d'Aroca. La historia nos dice que esta fue la puerta por la que entró Juan Diego Martínez de Marcilla, el amante, una vez conseguida la fortuna necesaria para casarse con su amada. A continuación llegamos hasta la iglesia de San Miguel, un templo ya citado allá por el año 1196. Obra barroca de tres naves con crucero y cabecera plana cuya diferencia de altura de las naves le otorga un volumen de planta jesuística. Junto a esta iglesia podemos ver la muralla de Teruel. Actualmente no queda mucho tramo de esta y tan solo se pueden visitar tres torreones de lo que antaño fue el recinto amurallado, siendo el torreón de la Lombardera el más espectacular. Para saber mucho más acerca de la fortaleza que llegó a ser la ciudad, visita el museo y centro de interpretación dedicado a las murallas situada en la Plaza de San Miguel. Aparte de recorrer los únicos tramos de muralla adaptados, conocerás mucho más sobre las historias bélicas en las que la ciudad fue escenario. Pasamos a través de una de las puertas de la ciudad, la Puerta de San Miguel, para contemplar el magnífico acueducto de los Arcos, también conocido como Traía de las Aguas, una obra de ingeniería del Renacimiento español. Construido en pleno siglo XVI, entre 1537 y 1558, el motivo de esta obra era el de mejorar el suministro de agua a la ciudad, que hasta ese momento dependía de grandes aljibes construidos en el siglo XIV. Tiene una longitud de 101,4 metros y hasta mediados del siglo XX era el principal punto de abastecimiento de Teruel. Y acabamos nuestra ruta por la ciudad de Teruel en la iglesia de la Merced. Se encuentra en la plaza del mismo nombre, muy cerca del acueducto de los Arcos. Fue construida en el siglo XVI y luego ampliada dos siglos después. Así como con otras estructuras de estilo mudéjar aragonés, esta iglesia llama mucho la atención de los turistas. Durante unas excavaciones arqueológicas en el lugar, se descubrió que la iglesia fue erigida sobre un antiguo y pequeño núcleo poblacional de la ciudad medieval. Destaca su bello campanario, que como el resto del edificio, es una obra arquitectónica digna de admirar. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la bellísima ciudad de Teruel, una legendaria ciudad con una historia y un patrimonio único en España. Si te ha gustado, dale a like. Suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falta en esta guía, no dudes en dejarlos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.